Hola, hola. En el video de hoy les estaré mostrando este esmalte endurecedor de la marca Prosa 4 en 1. Lo pueden encontrar desde 40 pesos y nos sirve si tenemos las uñas frágiles o quebraditas. Lo voy a leer, lo vamos a probar. Prosa, endurecedor, secado rápido, 4 en 1. Con ajo y calcio, contiene 15 mililitros. Agítese bien antes de usar. Recuerden que los productos Prosa traen el lote impreso y el holograma de autenticidad. En la parte de atrás voy a leerla y trae un código de barras en la parte derecha. Tratamiento endurecedor de uñas con ajo y calcio. Los ingredientes los voy a dejar en la pantalla. Producto inflamable. No aplicar cerca de los ojos o de piel irritada. No se deje al alcance de los niños. Hecho en México por Prosa Productos Naturales S.A.D.C.V. y en Ciudad de México, y viene en su domicilio y su código postal. Este lo pueden encontrar en farmacias, tiendas naturistas. Les había dicho, va desde los 40 pesos. Este es un tratamiento que yo ya he utilizado y funciona, que era algo que les quería recomendar, pero es un, como lo dice, un tratamiento es de tiempo. No, a la primera apuesta no van a haber resultados, pero sí deja la uña una sensación de dureza. Sirve cuando traen las uñas frágiles o quebradizas, debido pues a si utilizan uñas acrílicas, shellac, o por ejemplo, también en caso de que usted ya consúltelo con su médico y les falta alguna vitamina o por alguna enfermedad que acaban de pasar y que termina uno con las uñas muy delgadas, muy frágiles, este les puede ayudar mucho. Lo que les sugiero es con sus uñas limpias, lo van a agitar muy bien y lo van a aplicar como cualquier esmalte transparente. Déjenme lavar. Como cualquier esmalte transparente, si le dan varias capas, va a empezar a agarrar una tonalidad como moradita, pero no se ve mal. Traigo mi uña limpia. Voy a aplicar para que vean. Así se ve con una sola pasada y queda muy bonita, la verdad, la uña. No necesitan más para fortalecer sus uñas. Ah, un punto a aclarar. No huele a ajo, pero sí tiene un olor fuerte a un ingrediente. Pero como cualquier esmalte, huele a esmalte. A esos esmaltes que huelen muy potentes, pero una vez que seca no tiene ningún aroma. No es de los que traen ajo y que lo pruebas y que te sabe feo, no es de ese tipo. Cuando se muerden las uñas, es un esmalte, es un tratamiento nada más. Así quedan. Una vez seca, pues queda el brillo así. Si le dan varias capas, he notado que se tiende a ser como blanco, si se ve como azulito, moradito, pero no es nada malo. O sea, no se ve mal, se ve bonito el esmalte. También les recomiendo mucho, como base a su esmalte normal, les va a hacer que les dure un poco más el esmalte. Y este yo ya lo he utilizado varias veces. Este es como mi tercer esmalte que compro de Prosa endurecedor. Dura mucho. Nada más manténganlo siempre muy bien cerrado y agítenlo antes de usar. Le dura un montón. Así queda. A ver si se alcanza a secar. Dice que es de secado rápido. Y era un producto que les quería recomendar. A veces pasa de que te quitas el shellac y te quedan muy delgadas las uñas y te limaron de más la uña. Las sientes muy frágiles, esta les va a ayudar. Verden, es un tratamiento, no lo van a ver a la primera puesta, pero se ve como cualquier esmalte transparente. Con una pasada tiene. Y yo lo que les sugeriría es para que ya no usen más quita esmalte, que en lo que ustedes sienten el tratamiento, déjenlo crecer y luego ya reaplican otra vez el esmalte. No sé, una, dos o tres semanas y luego ya si quieren usar quita esmalte para retirarlo o limar, no pasa nada. Eso es un, siempre y cuando con sus uñas muy limpias. Y me voy a tocar nomás para que vean. Ahí ya quedó. Si ponen pues más esmalte, pues va a tardar más en secar. Esta fue la última.
Ah, la dejaría un poquito más, pero es para que vean que sí es de secado rápido y es un producto que sí funciona, la verdad. Para sus uñas, dejan de utilizar pues una vez que ya sientan sus uñas endurecidas o de que ya se les regeneró su uña totalmente. Bueno, que ya creció su uña totalmente y viene la uña sana. Es un producto que les quería recomendar, es económico y sí les va a ayudar mucho. Recuerden que Prosa es una marca mexicana. Esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si ya lo han probado o si tienen otros tips sobre cómo cuidar las uñas frágiles y quebradizas, déjenlo en la caja de comentarios. Los leo. Si quieren que pruebe algún otro producto de la marca Prosa 4 en 1, también déjenlo en la caja de comentarios. ¿Ya lo han probado? ¿Qué les pareció? ¿Si les funcionó o no? ¿O algún otro producto que nos quieran recomendar? Denle like a este video y suscríbanse. Eso me motiva a crear más contenido. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye bye.